Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Lo siento por la espera, de verdad, lo siento mucho. El jodido internet, que en vez de darme 300 megas como normalmente, que es lo que tengo, 300 megas, me estaba llegando 10. Y no me he dado cuenta hasta el último momento, antes de empezar el directo, que me estaban llegando 10 megas. Y digo, no puede ser, lo he intentado modificar un poco todo rápido, pero no me funcionaba, me iba súper mal todo. Entonces he tenido que reiniciar el ordenador, he tenido que reiniciar el router, y bueno, pues ya por fin me llegan otra vez los 300 megas. ¡Bienvenido! ¡Lo siento! Y aquí estamos en un nuevo directo de PES 2017, en el cual vamos a jugar unos partiditos, como siempre, y a pasar un buen rato y a hablar de todo, de todo, de todo, chicos. Así que para empezar, como siempre, lo primero, saludaros porque lo merecéis. Freddy JR Junior será. Hola, muy buenas. Incontrol, un saludo. Gonza Gamer, muy buenas. José Castillo, Timo Bostero, Arnold Ramírez, José Castillo, Juan XD, Enzo Paredes, muy buenas. Francesco y Alvarado, vamos. Oscar Garay, Roberto Argañaraz, Pedro Espinoza, Julián Pérez, vamos chicos, José Hernández. Los que queréis un saludito, va a ponerlo aquí ahora mismo. Robencito Tuni, Fede Gutiérrez, bienvenido. Un saludo enorme, chicos. Y, hey crack, ahora sí que te acuerdas de mí, ¿no? Pau Joaquín Menguez, hombre, por Dios. Pepinero, Pepinero, ¿cómo me voy a olvidar de ti, Pepinero? Por favor, ¿qué tal? Bienvenido, por Dios. Podría, faltaría más, Dios mío, ¿cómo no me voy a acordar de ti, Enzo Paredes? Boquense Azul, Ezequiel Conte, muy buenas a todos, chicos, bienvenido. Daniel Tornero, muy buenas, hola, hola, bienvenidos, ¿qué tal? Chicos, aquí estamos otra vez en esta demo de PES 2017 con hype. Nos falta como 10 días, menos de 10 días, 9 días, una semana y 2 días, chicos. Es decir, el miércoles de la semana que viene. Roberticos Santana, perdóname, no te había visto, un saludo enorme. El miércoles de la semana que viene es lo más posible que el día 13 ya tengamos el PES 2017 juego completo en nuestras manos. Lo que yo no sé si lo mismo ese día estará el online abierto. Yo no sé si el online se lo abrirán a todo el mundo a la vez, hasta el día 15 no lo abrirán, o ese mismo día ya habrá online. No lo sabemos, chicos, pero bueno, estaremos aquí en directo para verlo todos juntos y a ver qué tal, qué es lo que trae el juego, modos de juego, jugadores, equipos y todo lo demás, caras, empezar ese My Club, a ver qué tal. Y bueno, chicos, More, Dani Albo, un saludo enorme. Cristian Leguizamón, un saludo desde Argentina, un saludo. Buenas noches, buenas tardes a todos los que estáis aquí en el directo. Buenos días, gente de Sudamérica, gente de España, de todo el mundo, bienvenidos a todos aquí a este directo. Y muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, por supuesto. ¿Cómo utilizas el filtrante? ¿Cómo el filtrante? No lo entiendo. Boquense Azul y Oro, no te entiendo. Venga, vamos a modificar esto que siempre viene mal. Sobre todo esto me pone nervioso en los partidos. Y yo os quería lanzar una pregunta, ¿vale, chicos? Muchos. Chico 991 Vargas, bienvenido. Ayer hice un vídeo en el cual el título es palos, palos y más palos, ¿vale? En el cual yo estoy harto de dar palos en este PES. ¡Harto! Mucha gente dice que ni siquiera ha dado palos en este juego. No lo sé, me gustaría que me lo dijeseis vosotros aquí ahora mismo en directo. Si a vosotros os pasa que dais muchos palos. Yo doy infinidad de palos, chicos. Espero que sea, pues, culpa mía, pero yo no he visto un PES nunca, nunca en la vida con tantísimos palos. Yo nunca, nunca. Así que guía de dirección no, semiautomático no y asistido. Venga, va. Vamos a empezar con un... ¿Os podéis creer que yo no me cogí el Atlético de Madrid? ¿Todavía nunca? ¿Os lo podéis creer? Pues venga, no, vamos a coger ahora mismo ese Atlético de Madrid. Gente del Atlético de Madrid. Buen equipo, buen equipo. Ha empezado mal la temporada, pero buen equipo. Venga, vamos a estrella. 9 minutitos. Vamos a ver cómo están las estrategias. Voy a utilizar ahora las estrategias. Voy a utilizarlas, ¿por qué no? Vale, vale, vale. Ataque, rotación en banda. ¿Cómo es rotación en banda? Vale, bueno, mismo. Vamos a poner tiquitaca de primero. De segundo, laterales ofensivos. Defender, línea defensiva atrasada. Y poblar el área. Esto es muy del Atleti. Esto es muy del Atleti.
Vamos a ver, elegir capitán Gavi, libre lejano Koke, tira libre cercano Griezmann, aunque Gavi las tira mejor, vale, corne Koke, Gavi, penaltis, Griezmann, rematar, Godín, ¿por qué vas para arriba si estoy andando para abajo, Dios mío? Me pone negro cuando se queda así pillado, macho. Vale, Godín y Jiménez a rematar. Y vale, ¿cómo estáis? Muy mal, está muy mal. Si no gané, ya sabéis por qué. Bueno, vamos a ver. ¿Qué decís por ahí? Yo tengo la preventa de Amazon. ¿Crees que me llegará antes del día 15? Sí, suele llegar bastante pronto en Amazon. ¿Algún tutorial sobre filtrantes? No entiendo lo de filtrantes, Boquense, no te entiendo. Lo abrirán 3 días después, creo, sí, esperando a que todo el mundo esté, lo del online, me refiero. El pase al hueco, bueno, veremos, sí, es posible, veremos. Es posible, habrá bastantes tutoriales y habrá bastantes gameplays. Ya sabéis, también recordar que el mismo día que sale el PES, sale la demo de FIFA 17, chicos. Así que estaremos, vale, o sea, tendremos 2 o 3 días con a saco, con directos, con FIFA 17, la demo. Creo que, si no me equivoco, va a venir online en la demo de FIFA 17, creo, si no me equivoco. Roro Pez, un saludo, muchísimas gracias por estar ahí. Fede Gutiérrez, el 11.09 se me descarga en la consola, si no leí mal, me parece raro. Sí, puede ser que esté descargado, más que para que el día que salga el juego, salga. Eso me pasó a mí con un juego el año pasado, no sé si fue el Call of Duty o alguno de estos. Hugo0579, un saludo, a mí no me ha tocado dar palos, es en... Esta demo será, joder. Según More respiramos agua. Qué hijos de puta. Maestro Lata, ¿no la More llegó tarde? No, el que ha llegado tarde he sido yo, que debería haber empezado a las 8 y he empezado ahora hace 5 minutos, porque he tenido un problema con internet que me llegaban 10 megas en vez de 300. A mí ayer Toro me tiró un palo con Ter Stegen. Madre mía. Hasta ahora lo que he jugado no he dado muchos palos. Aso, codices el vídeo, ¿no? Hugo, no entiendo lo que dices. Yo le he dado maso, tío, en esta, poniendo hasta los huevos ya, ¿eh? Yo le he dado mucho, tío. Me está poniendo hasta los huevos ya. Yo estoy, vamos, yo, como para todo tenga la misma puntería, que cabrón. Bueno, una pregunta. ¿Este qué pasará con My Club? ¿Qué pasará con My Club de P2016 cuando salga P2017? Porque seguirá funcionando. De hecho, yo creo que sigue funcionando el PES del 2015. El P2015, el online. Hola, crack, da gusto escucharte y ver tu canal. Sigue así, un saludo desde Suiza, un saludo Roberto Culé, un saludo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Yotuel, buenas, acabo de llegar, un saludo enorme, Yotuel. ¿De qué equipo eres? Del Madrid. Hola, More, saludos. ¿De qué equipo eres? Del Madrid. More, FIFA 17 North Gen no viene sin Hunter y con la misma jugabilidad que FIFA 16. Y el PES viene exactamente igual, solo cambian los gráficos. Hombre, el All Gen es normal que las consolas no den más de sí. Es que no dan más de sí. La máxima potencia la sacó con PES 2017 y sigue con el mismo. O sea, el PES 2013 y sigue con las mismas. Con los mismos gráficos, con el mismo motor gráfico. No pueden modificar más, cambian alguna cosita, pero no pueden dar más. Hola, More, hola, Master, saludo. Recién llego junto a P2007 de All Gen y te miro desde Argentina. Pues un saludo a Argentina, Chile, Ecuador, Colombia. Ya me lo voy a aprender al final de memoria. México, Guatemala, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, no sé si se me queda alguno más. Siempre se me queda alguno más. Ya estáis vosotros para recordármelo. No puedo ver este vídeo, ¿por qué? Dale a refrescar la pantalla. Hola, More, ¿de qué equipo eres? Del Madrid, Roro Fleita RF7, saludos, Daniel Alejandro Tito Aguirre, saludos, un saludo a todos los que estáis ahí detrás del directo, chicos. De verdad, ya sabéis que si os queréis suscribir, para estar atentos a las últimas novedades de PES, FIFA 17, la verdad es que he estado con FIFA 17 un poco activo porque no he tenido tiempo y he preferido subir más las noticias de PES antes que las de FIFA, chicos. Pero vamos, se va a venir FIFA 17, igual que se va a venir la demo de... O sea, el juego del Battlefield 1 van a ser los tres más importantes del canal. Luego habrá juegos sueltos como puede ser NBA, por ejemplo, Titanfall 2 y demás. Así que si queréis estar atentos, suscribiros al canal, seguidme en Twitter, chicos, que por aquí está Ultraplum More. Me podéis seguir para estar atentos a todo lo que diga, ¿vale? A ver, ¿qué modo demo FIFA? Y, ¿qué morbo? Demo FIFA y salida de PES, ya te digo, no son listos. No son tú, no los de FIFA. More, este año Messi creo que va a ser el mejor, va a ser el mejor del juego. Así que esperemos que toquen el toti. Un saludo, PES Crack. Un saludo, Luis Hidalgo. Y muchas gracias por estar ahí. Pues sí, es posible. Es posible que sea el más chetado. Habrá que ver a Rubén, habrá que ver a Cristiano, habrá que ver a Bale, habrá que ver a... Uf, a un montón de ellos, ¿eh? ¿Viste el vídeo de Robert PG sobre P2007? No, no lo he visto. Hey, Ultraplumore, ¿cómo estás? De Walter Minecraft PES. Un saludo. Muchísimas gracias por estar ahí.
De todas maneras, ya sabéis que cuando llegue, ya dije que cuando llegase a los 2.000 suscriptores, ¿vale, chicos? Hablo muy deprisa, últimamente hablo muy deprisa, parece que me he tomado algo, pero no me he tomado nada, de verdad. Cuando llegue a los 2.000 suscriptores, dije que iba a hacer un preguntas y respuestas aquí tranquilamente, tomándome una cervecita con vosotros, solamente, sin jugar y sin nada, solamente hablando y que vosotros me preguntéis y yo respondiendo, ¿vale? Es posible que lo haga con Peco. También recordar que es posible que el fin de que viene, o el lunes de la semana que viene, ¿vale? Antes, dos o tres días de que salga el juego del PES, de PES 2017, haré un directo con vosotros, ¿vale? Viendo vídeos antiguos. Porque yo con este PES, con este... desde hace ahora mismo un año que yo tenía 100 suscriptores y ya tengo 1850, estoy a 150 de los 2000. Entonces, por terminar el PES 2016 bien y por daros las gracias a vosotros, quiero hacer ese vídeo desde que empecé con el PES 2016, con vídeos que hice, pues no sé lo que durará, una hora o algo así más o menos ese directo, con todos vosotros, ya lo diré por Twitter y demás, ¿vale? No puedo ver este vídeo, Fabio Crack, pues dale a... refresca la página, dale F5 o dale a actualizar la página. Me sale, se perdió con el servidor. Ahora Turán está chetadísimo en PES, more, pruébalo. Lo voy a probar, la verdad es que no lo he probado, ¿eh? No se te olvide tu botella de agua, acuérdate del agua, eso sí que no. Oxígeno puro y duro, chicos, oxígeno puro y duro. Se me tiene que estar empezando a ver mal. No sé si me veis mal, porque se está empezando a bajar la luz. Voy a dar un poquito la luz, aquí. Vale, chicos, Robin va a estar en PES 2017, seguro, porque va a estar a Holanda. Holanda está licenciada, ¿vale? Entonces seguro que está. La droga, jaja, 07 es el mejor jugador de FIFA 17, ¿te gusta? Pues no, la realidad no es esa. Entre los dos primeros, sí, dos. Yo pondría cuatro hoy en día, ¿vale? Pondría a Neymar, a Messi, Cristiano, Bale, ¿vale? Y luego Griezmann. Entre los cinco están esos cinco mejores jugadores para mí hoy en día, ¿vale? Hoy en día están esos cinco jugadores para mí. Julián Pérez, Julián. ya estoy aquí, la batería. Juego un partido de cámara. Jugador, por favor, me gustaría ver cómo te desmueves. ¿Cómo te desenvuelves? Carga la página, amigo. More, salúdame, soy nuevo. Juan Antonio Moreno Navarro, un saludo enorme. Muchas gracias por estar ahí. ¿Está mal tu conexión? No, estaba, ahora está bien. ¿Tiene lag? No, si no estoy moviendo. Irme diciendo a ver qué tal. Puede que sea la cámara de la webcam. De todas maneras, me vais diciendo, ¿vale? Me vais comentando. Lo he puesto todo, lo tengo todo en 1080 y 60 frames, ¿vale? Me vais diciendo qué tal y demás. Vale, chicos, venga, vamos a empezar a dándole un poquito. ¡Hola! ¡Ojo! Casi me meten de chilena la primera, ¿eh? Bueno, estoy perdiendo otro directo por ti, crack. Pues muchísimas gracias. Saludos desde Nicaragua, madre mía. Kevin Centeno, por Dios. En 10 días, MD White, EVS, Fútbol Club Barcelona. La verdad es que será, yo creo que lo primero que probemos, ¿eh? Hola, Morel, saludos desde Chile. Un saludo a Andrés Morel. Messi siempre será el primero. Y Pérez lo tiene. Aupa Cacereño. Hombre, Cáceres, por favor. No serás de Cáceres, ¿no? Porque mi pueblo está en Cáceres. O sea, vamos, faltaría más, Dios mío. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a darle. A ver qué más. Me sale error y no puedo ver este vídeo. Resetea porque la gente lo está viendo, ¿no? Decir si lo veis o no lo veis. Yo puedo verlo normal, la gente lo está viendo, creo. Bueno, Fabio, no jodas más. Bueno, no os preocupéis. ¿No has probado PES 2017 en PS3? No, porque no la tengo, ¿vale? More, te ha salido un grano de la frente. No jodas, qué cabrones, hijos de puta. Qué mala gente sois. Qué mala gente sois. Aunque todo es posible. Vaya. Hostia. Voy a darle a like. Se me ha olvidado. Eso es. No se os olvide ese like, chicos. Saludos de Mengue Bolívar. Saludos de Magangue Bolívar, Colombia. Pues un saludo enorme. Bueno, ¿qué opinas del precio de FIFA 17 en el 80 y 60 pavos y PES al 40? Pues hombre, pues FIFA pues es lo normal y PES yo creo que está en lo normal, ¿vale? Yo creo que están en los precios normales, ¿vale? Más o menos, para ser OGN. Un poco caro, yo bajaría 10 eurillos más cada uno, porque ya después de varios años, yo bajaría un poquito ese precio, ¿vale? Lo tengo todo activado y no quiero activarlo todo, ¿vale? Vale. ¡Oh! ¡Lol! Chicos, no os da la sensación. Yo creo que ha mejorado la CPU ofensivamente. Creo que ha mejorado respecto a cuando salió la demo. No sé a vosotros qué os parece. Soy de Cáceres, ¿de qué pueblo eres? Pues no sé si te sonará el pueblo de Zorita, Madrigalejo. Pues de ahí. Vale. ¿Y tú de dónde eres? Si es así, ¿de dónde eres?
¿Qué dices, tío? ¿Pero qué dices? ¡Puto Messi! ¡Sí, te veo! ¡Sí, sí, te veo! ¿Viste el vídeo de Robert PG sobre Pedro Messi? No, no lo he visto. Fabio, entra en su canal y luego aprieta el directo, correcto. Ya lo veo bien. ¡Aupa, more! Muchísimas gracias. Yo lo veo en 1080-60 FPS. Se ve todo bien, ¿no? ¿Viste el vídeo de Robert PG? No, no lo he visto. ¿No has visto la serie de Capo? ¿Del Capo? No, no lo he visto. More, eres un youtuber no muy famoso, pero un crack. Te mereces 1 millón de subs. Joder, ojalá. No, vamos a ver. Yo me considero... No me considero ni youtuber, ni siquiera. Me considero una persona con un hobby, que son los videojuegos en general. Y me gusta subirlos. Empecé hace año y medio más o menos, pero realmente en septiembre del año pasado, con el P2016, fue cuando empecé en serio. Y fijaros, he subido 1800 suscriptores. Entonces creo que está bastante bien, ¿no? Para ser el primer año. Entonces, bueno, tengo esperanzas. Y bueno, pues yo qué sé. No sé hasta cuándo llegaré, hasta cuándo duraré. Y cuándo será... Vámonos. Pégala y me cago en todo. No sé hasta cuándo duraré. El tiempo lo dirá, chicos. Yo me gustaría estar lo máximo posible aquí. Pero bueno, yo tengo un trabajo que bueno, pues... que muchas veces no me da mucho tiempo. Y bueno, pues... yo no dedico 100% mi tiempo aquí. O sea, es imposible. No tengo. Entonces, pues yo intentaré estar aquí lo máximo posible. Muchas veces será... difícil traer muchas series, pero intentaré hacer todo lo posible, ¿vale? Este año, pues vendrán varias series de FIFA, varias series de PES, varias series de Battlefield y luego juegos sueltos como puede ser, ya he dicho antes, pues bueno, NBA, 2K, ojo, tío, con el Barça la que me está dando, ¿eh? Así que bueno, simplemente daros las gracias como siempre a todos vosotros por estar ahí detrás y hacerme seguir cada día aquí, chicos, de verdad, sois alucinantes. More, ¿crees que PES mejoró y por eso se habla tanto de PES últimamente? No, creo que ha habido varios youtubers, páginas, periodistas especializados que se han dedicado a hablar mierdas, y demás, o sea, distinto que a otros años. A meter mierda, salseo, el famoso salseo, la palabra salseo que le gusta a todo el mundo. Y lo que más me jode es que esas páginas de salseo ganan más que nosotros que jugamos y traemos juego y traemos noticias. Tú pones ahí en un título de un vídeo un youtuber famoso y ya está, ya tienes ahí tus suscriptores y tu... De hecho hay uno, es que no lo voy ni a mencionar más, hay uno pues que ha subido 5 o 6 mil suscriptores en una semana y 100, 200 mil... visualizaciones, que al final es con eso con lo que se gana dinero. Y bueno, pues a base de hablar de otros youtubers y mencionar a otros youtubers siempre, a otros youtubers grandes, que cada uno haga lo que le salga la polla y que cada uno hable de lo que quiera. Yo no voy a decir, yo no me voy a meter. Podemos hablar aquí en el directo de lo que ha dicho, lo que no ha dicho. Cada uno es libre y cada uno tiene su opinión de pero intentar ganar suscriptores e intentar crear salseo de la nada, me parece, pues eso, denigrante, mal y bueno, pues eso, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Lo mismo él me dice, sí, pero yo me estoy llevando el dinero limpio, pero bueno. Y tú no, tú subiendo gameplay, pues no estás ganando una puta mierda. No tengo la intención, pero sí, puedes tener razón. Pero bueno, mi mente está limpia de que mis comentarios no suelen ser de insultos, no suelen ser de mala manera y bueno, pues con eso estoy bastante, bastante contento, la verdad, con eso me conformo. Yo no vengo aquí a ser famoso a costa de otras personas. Yo quiero ser famoso por mí, por lo que hago y por mi manera de ser. Sí, sin más. El Cobra, muy buenas. Muchísimas gracias por estar ahí. Manza, un saludo enorme. Muchísimas gracias. He visto que hace un rato estabais vosotros en directo y digo, bueno, pues esperaré un ratito y bueno, pues mira, al final, imagino que si estás por aquí ya habéis terminado, que estabas con Oski. Un saludo para él también. More, ¿puedo ir a otro Firec? Pues sí, puedes ir. Hola, More y Alejandro Schibat. Joder, Schiavetti. Un saludo enorme. A ver. Sí, bueno, puede ser. Puede ser, Alessi Kamen, puede ser. No, pero no solo ese, no solo ese que mencionas. Ha habido varios por ahí que quieren crear polémica y hacer crecer sus canales bajo poner verde o mencionar a youtubers grandes. Entonces eso me da un poco de grima, me da un poco de grima y me da un poco de entera, no sé por qué, simplemente, en mi opinión, todas son las opiniones son respetables y la mía es esa, sin más. Así que, bueno, pues nada, hablo esto, Miriam Cisneros, un saludo enorme, Miriam. More, ¿cuánto ganas en YouTube?
¿Cuánto gano en YouTube? Esa pregunta la voy a dejar para cuando llegue a los 2.000 suscriptores y haga un el pregunta y respuestas, lo dejaré para ahí, lo dejaré para ahí. Pero es graciosa, ¿eh? No deja de ser graciosa. ¿Sabes las nuevas reglas de YouTube? Sí, me las sudan. Hola, amores, pero así te lo digo, no es por ti, o sea, es que así te lo digo, me la sudan. Si aquí hacen lo que les sale en la polla de YouTube, yo haré lo que me la suda también, ¿sabes? ¿Sabes? Yo de momento, pues, mañana 40 grados aquí, ¡bu! Ya te digo. O sea, que no te he visto, Alessi Gamer, no te he visto, no te he visto. ¿De dónde, mientras estaba hablando, de dónde has dicho que eras? ¿De dónde has dicho que eras? ¿De dónde has dicho que eras? ¿De dónde has dicho que eras? Si conocías mi pueblo y demás, no te he visto, no te he visto. No te he visto, no te he visto, no te he visto, no te he visto. Dime de dónde eras, que no te he visto. Yo respeto los dos, me gusta más PES, pero juego los dos y los dos estarán en mi canal. Es solo un juego, se enrollan por nada. Correcto, lo mismo yo, exacto. A mí me gusta el fútbol, me gustan los videojuegos. ¿Y cómo no voy a tener los dos juegos de fútbol? Es que en mi mente eso no entra. Si me gusta el fútbol, tengo los dos y me gustan los dos juegos. Si no me gustase uno, lo diría, pero tranquilamente, ¿eh? Pero nunca echando mierda sobre el otro, nunca. Simplemente no me gusta, no me gusta la manera de... No me gustan los modos de juego, no me gusta tal. Bueno, pues ya está, simplemente. Ya vuelve... A ver, ¿qué va por ahí? ¡Hola, more! ¡Bailer Star! ¡Un saludo enorme! Ya vuelvo, creo que espérame, no te enfades. No, hombre, por supuesto, yo nunca me enfado. ¡Qué malo eres, cabrón! Ya te digo. More, contesta, crack. No sé. ¡Me he perdido! ¡Hola, more! ¡Hola, Miguel en marcha! ¡Un saludo! ¡Saludo, more, recién llego! ¡Peso es una mierda, vale! Para gusto a los colores, di un insulto a ver si te lo quitan. No, hombre, no. Bueno, insultos ya diré, tranquilo, que voy a decir insultos sin quererlo, ¿eh? O sea, no va a ser queriendo, pero de Cáceres ciudad, vale. Yo de Madrid Alejo, ¿vale? De Madrid Alejo, de mi pueblo, Zorita y Madrid Alejo. Tengo familia en los dos pueblos. Pues sí, pues ahí vive mi cuñada. Mi cuñada vive en la zona, digamos, nueva, al lado del hospital. Al lado del hospital vive mi cuñada, pues digamos que al principio de Cáceres, más o menos. Ahí vive también mi cuñada. ¿Qué significa HDP, Ultramul? ¡Qué cabrón! Me da lo mismo de todas maneras, o sea, tonto no soy, ¿vale? Pero bueno. Pero lo diré jugando, tranquilos que online lo diré jugando, ¿vale? ¿En qué te basas, Madminder? Bueno, ahí te lo dejo, Yomanza. More, ¿no te has liado jugando a PES y luego a FIFA? ¿No te lías jugando a PES y luego a FIFA? No, porque si juegas a los dos continuamente, al final cruje. Es como si juegas a Call of Duty, juegas a Battlefield, juegas al Pro y juegas a FIFA. Al final yo no cambio los botones, ni de uno ni de otro. Yo juego con los originales de uno y de otro, siempre, no sé. Y al final, es verdad que cuando te tiras mucho tiempo jugando a PES y me tiro dos o tres semanas sin jugar a un partido a FIFA, pues luego llegas y te confundes un par de veces. Pero un partido, el segundo ya tengo cogido la rutina. A principio cuando empecé sí me costó, pero ya no me cuesta. More, ¿crees que es verdad que si PES no supera la venta del año pasado ya no van a sacar más la saga? ¿Eso quién lo ha dicho? Un suscriptor de Braspito, ¿no? Pues eso, ahí está mi respuesta. ¿No te gusta el porno de casualidad? A todos, aquí no nos gusta el porno. Es que es así. No, a mí no, es que a mí esas cosas es denigrante. ¡Qué cosa! ¡Quita! ¡Qué asco! ¡Vea, coño! Exacto, Ultramores, así es. More, explícame los subs del Rubius. He visto sus vídeos y no sé qué es lo que aporta. Pues bueno, lo que aporta es que fue uno de los primeros youtubers aquí en España. Cuando empezó esto de YouTube, fue uno de los primeros en subir. Y bueno, pues no lo sé. A mí, yo le sigo. Hay algunos vídeos que son graciosos y hay otros que no, que hacen menos gracia y no tienen ni puta gracia, de hecho. Pero bueno, cuando tienes muchísimos suscriptores, va subiendo solo. Es que va subiendo solo. Va solo y hasta donde esté y a saber hasta dónde llegará. Pues si sigue en esto de YouTube muchísimos años, es joven, me parece que tiene 26, 27 años. Si no recuerdo mal, tiene el Rubius. Puede llegar a los 40 millones perfectamente, porque cada vez sube más rápido. Puede llegar perfectamente a los 40 y a los 50 millones, pero vamos, pero de sobra. Si, yo no tengo la menor duda, no tengo la menor duda. ¿Conoces a Nachiño? No le conozco. Ven un día y nos echamos unos partidos, ja, pues cuando quieras. ¿Conoces a no le conozco, Mamide? Ya estoy aquí, crack, de paredes. Joder, siempre me pongo a hablar, de verdad, y nunca juego, ¿será posible? Lo que pasa es que encima sé que os gusta más que hable, que
que esté jugando. Pero bueno, vamos a jugar. ¿Para qué quieres ver poros y fallas? Bueno, siempre está bien, ¿no? Siempre está bien. Chicos, eso nunca, nunca falta, ¿no? Siempre está bien. Y aprendes cosas nuevas también, ¿eh? No, te vi, pero no sé dónde. Vale. Vámonos. Por cierto, ahora hay un conciertito de Estopa ahora en a finales de septiembre aquí en Leganés. Y es posible que haga así un vídeo, un pequeño blog, ¿vale? Cuando esté en el concierto, con algún tramo de canción, cuando esté cantando y demás. Obviamente no podré poner todo porque si no me puede saltar copyright. Entonces intentaré poner un blog, cachitos y cómo lo pasemos, cuando entremos. Los cachos más, porque a mí me encanta Estopa, es mi grupo favorito, ¿vale? Entonces pues intentaré traer un blog, chicos, para todos vosotros y para aquí, para YouTube. Así, por encima. ¿Quién gana el próximo mundial? Madre mía, es muy pronto para decirlo. Faltan 2 años todavía. Tienen que cambiar muchas selecciones. Tienen que cambiar muchísimas selecciones todavía. Bueno, ¿conoces a Brad Pitt? Claro que le conozco. A mí no me hace ninguna gracia, tío, por eso se lo he preguntado. More, qué rápido hablas, tío. ¿Te podría contratar como presentador de Pasapalabra Máquina? Pues, hombre, es verdad que desde siempre se me ha dado bien el tema de hablar rápido, siempre. No sé, es algo que yo creo que yo... ¡Oh, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo se va Griezmann! ¡Ojo se va Griezmann! ¡No me coge nadie! ¡No me coge nadie! Vale. ¡Ay, uy, no! Pero dale un pasecito así, tonto, hombre. Dale un pasecito tonto. Vale, va. Bueno, me da la sensación de que la máquina juega bastante mejor que al principio. Es mi sensación, que la máquina juega bastante mejor que al principio. Yo creo que han desbloqueado alguna cosa, porque la gente se ha quejado demasiado. Y creo que han desbloqueado alguna cosa. Es que la sensación me da. Yo con el Barcelona siempre tenía la posesión, y ahora me resulta hasta difícil tener la posesión con el Barcelona. No sé, creo que juega bastante mejor y ataca bastante más. Es mi sensación, ¿eh? Es una simple apreciación. Vámonos, ahí está, vale. Ahí está. Joder, tío, es que... Pero en defensa es impresionante, tío. Lo de la defensa es que es impresionante, macho. Impresionante, absolutamente impresionante, tío. Yo es que con el único equipo que lo pasaba mal era con el... Con el Arsenal, tío. Y no sé si habrán cambiado algo o no. More, Mati Vanegas, bienvenido. Vamos, More, Ultra Plus, More, me caes bien, amigo, eres el mejor. Joder, muchísimas gracias, de verdad. De Walter Minecraft, joder, de verdad. Todas estas cosas me ponen colorado. Cuando Memi no me pone colorado. Cuando Memi no me pongo colorado. ¡Pum! ¡Vaya puta mierda! ¡Fernando Toures! ¡Toures! ¡Toures! ¡Por favor! No puedo ver este vídeo, no me sale, Fabio Clap. Pues tendrás un problema con tu navegador, porque el resto de la gente lo está viendo, tío. Moreas, GTA, porfa. El GTA ya esperaré al siguiente, ¿vale? Al siguiente que salga seguro que me lo cogeré. Siempre he tenido un montón de dudas, pero... el siguiente sí o sí caerá. O sea, seguro. Seguro 100%. Pero este ya está muy muerto, está muy visto y... Y sincera... Vale. Bueno, en el próximo partido mete a Arda Turán para que lo pruebes. Vale, el siguiente me... ¡Joder! El siguiente me cojo el Barcelona. Joder, ¿cómo juega el Barcelona, tío? Yo no había jugado con este Barcelona así nunca, tío. Te lo prometo. Vaya. No, la defensa es impresionante, la defensa, ¿Viste el último vídeo de DJ Mario? ¿Cuál? No sé, sí, puede ser, no lo sé. No le sigo mucho. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es la canción que he dicho a Alexis? ¿Cuál es la canción que más te ha gustado del PES? ¿Cuál es la canción que me ha gustado del PES, macho? Vaya pregunta, tío. La Virgen. Pues ahora mismo no tengo ni puta idea, tío. Vale, no, falta. Faltita, hombre. Vale, bien. Vale, perfecto. ¡Mierda! Falta, ¿no?
los corners. Tabaste, el fútbol es un deporte para contra todos, pero siempre pierde el Arsenal de Wenger. Es verdad, es verdad. Ya me ha dado, ya me ha dado. Vamos a ver ese corner. Venga, el de la honra, aunque sea. Dios, iba. ¡Pum! Venga ya, tío, vaya puta mierda, tío. Vaya puta mierda. ¿Ves cómo se me van las palabras sin querer? La beta de Battlefield 1 se ha actualizado. Lo mismo el PES también. La beta de Battlefield 1 se ha mejorado bastante con la actualización que ha habido. Bueno, ¿se ha hablado de los temas de que van a sonar de PS7? Que sean mejores a ser posible que la de Xenon. No tengo ni idea, ¿te ahogaste? Bebe agua, macho, que te ahogas. Necesitamos a un amigo, joder. Yo te pego. A mí ninguna, todas son en inglés. More, ¿qué opinas de la jugabilidad de Correcalles de FIFA 17? ¿No te parece que retrocede a FIFA 15? No lo he probado. Alexi, Skillet, no lo he probado, no puedo hablar. O sea, no puedo decir. Una cosa es como, porque yo juego, la gente que me conoce, juego distinto que mucha gente. O sea, mucha gente va a correr, a Correcalles. Yo suelo jugar al toque. Entonces, quiero ver cómo se juega al toque en PES 2000, en FIFA 17. Y según lo que yo vea, como yo juego mi estilo de juego, pues diré, porque lo mismo, a ti te gusta correr y meter gol y meter balonazos. Y para ti es un estilo distinto al mío, el mío es tocar. Entonces quiero ver cómo se toca, quiero ver si se pueden enlazar jugadas, quiero ver todo ese tipo de temas y si es rápido o lento. Entonces cuando vea todo eso, pues hablaremos. En ese vídeo sale DJ Mario riéndose de PES con un amigo, More. Bueno, sí, más o menos, lo he visto, sí. Bueno, no... yo qué sé. Ya no se sabe, porque tampoco... Después de todo lo que ha pasado, seguramente no quiere hablar mucho. Yo vi una risa irónica, pero... bueno, tranqui, crack, tranqui. More, ¿para ti FIFA es el... ¿para ti el mejor FIFA es el 98? Joder, a ese juego sí que jugué yo, macho, madre mía. Era la hostia. Con fútbol sala y toda la hostia que tenía, tío, me acuerdo yo. Salúdame, Leonardo Moncada. Pues un saludo enorme, muchísimas gracias por estar ahí, chicos. More, los árbitros pitan en contra de uno. More, los árbitros pitan en contra de uno. No sé a qué te refieres. More, ¿has escuchado la canción Parking Lot de PS17? No, cuidado, mira el juego, crack. DJ Mario subió un vídeo jugando PS17 con un amigo ayer. Ya lo sé, ya lo sé. El día 13 se habla de la jugabilidad de FIFA. More, ¿estás seguro de que el agua es oxígeno? Un día de estos te vas a morir atragando. Hijo de puta. Hola, Guadalupe Valderrama, Valderrama, bienvenido. Daniel Torero, lo sabía. Bueno, ya estoy. Voy a bajar la persiana que luego la gente me ve, ¿sabes? Como os digo, ¿sabéis cómo os digo, no? Venga, va, menú principal y vamos a cogernos al Barcelona y voy a probar a Daturán, que me lo han dicho por ahí. More, ¿viste que en 3 partidos de selecciones europeas lo vea que hay otras 2? Sí, More, More, digo, madre mía, Dios. Holanda y no sé qué más. Y la banda sonora de FIFA 98 era la hostia, era la de yuhu, tiririririri, yuhu, tiririr. Esa me encantaba, tío, me encantaba. De hecho, joder, es la de FIFA 17. ¿Vale la pena comprarlo? Una duda. Sí, este, el PS17, sí, sí. Hola, ¿tienes Skype? Sí. Que los árbitros pitan en contra de nosotros. Sí. En el PES hablan, ¿no? More, ¿tienes novia? Sí, mujer. Mujer. Mejor dicho, tengo mujer. Cómprate la Play 4, claro. Así tendrás más contenido en tu canal. No, el contenido va a ser el mismo. Si tengo la Play 4, voy a tener el mismo contenido que aquí. De hecho, en Xbox voy a tener más contenido porque es donde están mis amigos y donde voy a jugar más, ¿vale? La Play 4, si me la compro, va a ser para jugar a 2 o 3 juegos. Pero la Xbox One es donde están todos mis amigos, ¿vale? Entonces jugaría más. ¿CR7 o Messi? Messi. Messi. O sea, hay que quitarse el sombrero. Messi. Messi es Dios, ¿vale? Messi es Dios. Messi es Dios. Saludos, Luis FCH, un saludo, muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Dadle a like, que hay más espectadores que like y ya no me cuadran las cuentas, joder, muchísimas gracias, de verdad, mucho apoyo. Demasiado apoyo, le sobran las novias. un día tendrás que salir en tu directo a algún vecino tuyo porque tiene una entrevista. ¿Cómo? Un día tendrían que salir en tu directo a algún vecino tuyo porque tienen una entrevista. More, ¿tienes hijos? No. De todas maneras, chicos, lo que os digo, cuando llegue a los 2000 suscriptores voy a hacer un pregunta y respuesta, ¿vale? Un especial pregunta y respuestas. Solos, con esto no, con cervecita, aquí, seguramente, no sé si estaré solo o estará Peco aquí conmigo,
una cervecita aquí, así, pim, 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 hablando con vosotros, con unas patichuelas aquí, lo mismo, alguna pizza puede caer por ahí entre medias, pim, pim, con vosotros, haciéndome las preguntas y hablando de todo lo que queráis, de todo. More, ¿cómo te llamas? More, no, Javi. Pásame tu Skype, Ultra Plus More. La jugabilidad de PES 17 es mejor que PES 16, sí. Saludo, brother de Honduras. ¿Has jugado con otra persona? Es brutal. Sí, jugué con mi amigo y la verdad es que bien, había un aspecto que no me gustaba cuando se alborotaban todos alrededor de la bola, pero bien. Alexis Sánchez o Arturo Vidal, son dos jugadores distintos. Me quedo con los dos, porque Alexis Sánchez es un jugador rapidísimo, buenísimo, de banda, y Arturo Vidal es Dios en el medio campo. Para mí uno de los mejores centrocampistas defensivos junto a Sergio Busquets, ¿vale? Lo que tendría serían los kits licenciados. No, eres madridista. No eres madridista, sí, soy madridista, pero me gusta el Barcelona. Me gusta el fútbol, ¿vale? Qué bueno, cabrón. Hola, More, te dejo mi like. Muchísimas gracias, Miguel Solano. ¿No es muy pesado el P2017? No es muy pesado el P2017. Caret González, ¿a qué te refieres? ¿A que se juega mucho? ¿A que juego mucho? ¿A qué te refieres? No entender muy bien. Vamos a jugar contra el Corinthians, venga. Opciones, vale, vale. Estrategia. Vale, vale, bien Luis Suárez, me gusta tu actitud. Bien Piqué, bien Mascherano, bien Jordi Alba, me encanta vuestra actitud. Y voy a meter encima a Sergi Roberto. Sergi Roberto y Luis Suárez, luego cambio ahí un Arda Turán por ahí, tal, 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 tal. Perfecto, vámonos. Trae a tu novia, crack. No suele querer salir aquí en los vídeos. Alguna vez sale, pero no suele querer salir. Menos los likes, más juego, amores. Desde luego, tienes razón. Más y espada, es verdad. Porque me gusta teneros. Primero, yo no soy del equipo de entrenadores. Ayer hace un vídeo diciendo que es del Barça. Ya. Creo que si compras PS4 sería muy bueno porque tendrías todo 100% licenciado. El cambio de Xbox no se puede. Yo tengo una manera de verlo. Licenciado no viene. O sea, es editado, ¿vale? Es editado, no licenciado. El juego no te viene con las equipaciones reales. Y que te venga después, para mí no es licenciado. Eso puede ser cosa mía, ¿vale? Para mí es editado, ¿vale? Para mí es editado. ¡Saludo, cracks! Eduardo Gervás, un saludo, genial, lo compré. Lo compraré en PC. Por cierto, ¿el parche estará el mismo día que sale el juego? En teoría, sí. ¿No tenéis curiosidad por saber el agente especial que falta por develar de PES? Veremos a ver. No sé, pasé a unos 20 gramos. A que se abarca mucho espacio en el equipo One. No, son 3 con 2 gigas. Nada, muy poco. ¿Ha probado jugar con un jugador solo? No entiendo, Alexis Gamer, no entiendo. Cacereño, no entiendo. No sé si le pasa a más gente, pero ya no me motiva a seguir jugando la demo. Me aburre jugar solo partidos amistosos contra la Com. Tiene razón. Llega un punto en el que ya, yo ahora mismo, por ejemplo, sí estoy jugando más al Battlefield, ¿vale? Intento jugar, pues, para sacar algunos gameplays o algunas cosas, pero sí es verdad que jugar contra la máquina cansa un poquito. A mí me cansa un poquito, ¿vale? Pero sí, bueno, pero seguiremos dándole porque nos gusta, o sea, me gusta. Saludos, amores, Sebas Gamer. Un saludo enorme, Andrés. Yo tengo a mi novia, se llama la Manuela. Hijo puta. Vámonos. No, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Habla más, habla y juega menos, More. Saludos, More, cómenselo, crack. Tengo hambre, More. More, tú no te aburres, yo nunca. ¿Tú te crees que yo me aburre? ¿Tú me ves con cara y con la voz de aburrido? ¿Tú me ves con la cara de aburrido? ¡Ojo! ¿Probarás el 13 de las novedades de la Liga Master y My Club? Por supuesto. Y en directo para todos vosotros. A mí también me aburre la CPU, pero hay que esperar online, correcto. Alonso Martínez, me encanta PES, pero la verdad siento que alguna vez nos gustó tanto que ahora solo queremos ver las cosas buenas y no estamos conformando y nos estamos conformando con poco. Tienes razón, Alonso Martínez. Yo pienso que ahí está el problema, ¿no? En que la gente habla de no, si ¿qué más da? Si PES nunca ha tenido licencia ni nunca ha tenido jugadores. Yo, como si no tiene jugadores ni tiene ninguna licencia, yo lo voy a jugar igual. Entonces, ¿qué se queda Konami?
pues se queda con todo eso. Konami se queda luego con todo ese tipo de opiniones. Entonces, pues, mal. Hay que pedirlo, chicos. Somos los que nos gastamos 60 euros en su producto. En un producto que vale lo mismo que FIFA, ¿vale? Que ya, pues, quitando la jugabilidad, que siempre estoy harto de decirlo, que luego me matáis. No, pero es que la jugabilidad, vale. Quitando la jugabilidad de lado, chicos, hay que reconocer que... No, hay que reconocer, no, es que es así, o sea... ¡Ojo! ¡Por Dios! Hay que reconocer que FIFA 17 tiene más modo de... Es más completo, tiene más modo de juego, va mejor en online. Tiene casi todas las licencias. El 98% de las licencias las tiene. Lo tiene casi todo. Hay que reconocerlo, obviamente. No se puede ser ciego y decir que PES es más completo o igual de completo. Es que no puede ser, chicos. No puede ser, porque en un juego completo no solo entra la jugabilidad, ya lo he dicho 300 veces. Entonces, no te pueden vender el PES al mismo juego que el FIFA y decir y nosotros decir que está bien. No, es que no está bien, chicos. No está bien y ya está. Espérate. 10 minutos, cuarto de hora. Más o menos, un partido más. Este partido y otro partido más. Que con la tontería de que se me ha complicado el directo, que me tengo que ir, chicos. Y... ¡cuidado! Y es que se me ha complicado el directo y he perdido media horita. Entonces no puedo estar más tiempo. Vale, así que echaremos este, echaremos otro y bueno, y hablaremos aquí mientras tanto del tema, ¿vale? Vale, ¿en qué ha mejorado la beta de Battlefield 1 con la actualización? En que va más fluido, los menús y todo. No digamos el gameplay, sino que va más fluido, encuentra mejor los partidos, las partidas y tal. Dijiste que te aburres a veces con la CPU. Vamos a ver, no es lo mismo que estar jugando con alguien, obviamente, ¿vale? Y con los mismos equipos, obviamente no es lo mismo. Disfruto, pero que no es lo mismo, chicos. No vayamos a entender mal las palabras. Que os conozco como si se hubiese parido, ¿vale? More, cuando te compres el PES harás directo, por supuesto. Jaja, More, yo estaba aburrido, pero ahora estoy de puta madre viendo tu directo. Hombre, por supuesto, eso es lo que intento y con eso me conformo yo. Y con eso yo estoy contento y feliz de que vosotros estéis entretenidos, felices, y que os riáis y que paséis un buen rato. Con eso yo, vamos. Dani Sánchez, bienvenido, ¿qué tal? Pues yo, perfecto, mírame, parece que estoy aquí dopado, pero estoy bien. Hoy duermes en el sofá. Es posible. Siempre cabe esa posibilidad, chicos. Cuando ya vives con tu pareja, con tu mujer, es posible siempre. Entra en el abanico de posibilidades de que puedas dormir en el sofá. Siempre, todos los días. Es un día tras día, tras día, tras día, en el que puedes dormir en el sofá todos los días, ¿vale? No, la verdad es que yo no me puedo quejar de mujer. No me puedo quejar, nunca. Yo he jugado a Elite Pro 2 y no importaba las licencias, pero ahora que tengo 30 tacos sí me importa. ¡Correcto, tío! ¡Que vamos mejorando! Hace cuando estaba el Elite Pro 2, cuando estaba el Elite Pro 2 que tú mencionas, de la Play 1, de la PS1, ¿vale? No había los ordenadores que había, no había las consolas que había, no había los juegos que había. Y no podemos exigirle menos a Konami, chicos. Si quiere y si no, ¡que lo deje! Está más licenciada que la demo de FIFA que en el... Está más licenciada la demo del FIFA que el PES completo. Broma, ya. Un Toti que no quería ni en broma. Alves, Piqué, James. Un Toti que no queráis ni en broma. Toti, Alves, Piqué, James. Joder, vaya pregunta, tío. Vaya pregunta. Es que los quieres a todos porque son todos muy buenos. Son todos muy buenos. Los quieres todos porque son todos muy, muy buenos. Pero no sé. Entre todos... Es que no sé. Estoy intentando pensar y es que no lo sé. No me sale, tío. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Joder, estoy pensando. Pues no sé, chicos, no lo sé. Es que los quieres todos. Los quieres todos. Te puedo decir Alves, el lateral de la Juve, ya en este caso. Dios, que te reviento el pellejo. La Virgen. Y la salva.
Vale, perfecto. He tirado de Emanuel en vez de hacer lo que quieres. Dicen que es. Me acuerdo del pez que salía al árbitro Calvito. Ya te digo, ya te digo. Muy buena fenómeno, la jugabilidad sin palabras. Oscar Peña, por supuesto. Muy buena jugabilidad. Muy buena jugabilidad. Pero le siguen faltando modos de juego. Que espero que vengan, ¿vale? Modos de juego y licencias y demás. Para ser un juego más completo. Y eso es así. ¿Qué es tu comida preferida? Eso en el preguntas y respuestas que haga. Se me cae la baba. Tendrían que mejorar los bancos de suplentes y técnicos. Pues sí, porque el 16 llegó a muy pocas ventas y ahí te has quedado. Ya que los jugadores no son los verdaderos. Y la ambientación del estadio. Hola, More, Pablo Esteban, bienvenido. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Qué te parece CR7? Tiene más media que PSG 17. Sálvame. Pues un saludo enorme. ¿Y qué me parece? Pues mal, obviamente mal. O los pones iguales. O pones a Cristiano con uno o dos puntos menos, ¿vale? O con uno, ¿vale? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que priva en estos juegos? El tiro, la velocidad, el remate de cabeza y todo este tipo de faltas. Entonces, en un juego de fútbol, pues pasa eso. Vamos a poner ahí otra vez la musiquita. Vale, sí, le faltan cosas, correcto. Vale, 59 likes, chicos. Muchísimas gracias por estar a todos ahí. Ya sabéis que si os gusta el canal, suscribiros, chicos, de verdad. Vamos a pasarlo siempre igual de bien en todos los directos. Siempre hablaremos de muchas cosas. Ahora porque están todos los juegos nuevos, pero luego podemos hablar de series, incluso de películas, de la vida en general, ¿vale? También me podéis seguir por Twitter para estar atentos a todo lo que vaya subiendo, ¿vale? En mi canal va a haber, pues, Pro, FIFA y Battlefield como principales. Luego habrá... pues puede que haya NBA 2K, Titanfall 2, Call of Duty, no lo creo, chicos. Yo siempre he tenido Call of Duty, pero este año no lo creo porque es que ya me puede. Ya me puede, ¿vale? Yo he visto varios gameplays, imagino que la mayoría de vosotros también. Y es que ya me puede, no puedo, no puedo con Call of Duty más. No puedo con tanto futuro, no puedo con tantas armas láser. Para eso me voy al Destiny, chicos, que es que es lo mismo. Es una mezcla de... de Black Ops 3 y del anterior, que no me acuerdo cómo se llama ahora. El PES 17 va a ser el último PES, no lo creo. Vergonzoso que CR7 tenga más media que Messi en FIFA. Se nota que ha dolido el FIFA el panel oficial de Konami. Puede ser. Tendrían que mejorar los bancos de suplente y de T, ya que los jugadores no son los verdaderos. Cuando salga la demo de FIFA, haz un directo y cuéntanos tu impresión. Por supuesto, aquí estaré el primero yo. Igual que hice con la demo de PES 2017 el mismo día que salió, ¿vale, chicos? Aquí estaremos los primeros, ¿vale? Además, en Xbox seguramente salga antes que en Play. Y además, con el EA Access y demás, es posible que salga un poco antes. Entonces, estar pendientes porque aquí, el momento que salga, estaremos aquí para salir, sacar ese directo que jugaremos pues un montón de rato con todos vosotros, con mis impresiones, mi todo. Y hablando con vosotros, vosotros viendo cómo es y demás, ¿vale, chicos? Te tiene que haber dado cuando salga la demo tal. Tú a las 12... haz otro directo, porfa, porque no duermo hasta las 3 XD. Pero a la hora de España, hoy no creo, hoy ya no creo. Messi 0794. Ya dejé mi like, muchísimas gracias, Mati Venega. P2013 o FIFA 16. P2013 o FIFA 16. P2013. Te dejo mi like, nos vemos. Joder, Kevin Cordán, madre mía, ¿qué es de ti? Que no te veo, te echo de menos en mis directos, Kevin. ¿Qué pasa contigo? Que ya no quieres cuentas, ya no me quieres. Ya no ves mis vídeos, ya no ves mis canales, ya no me comentas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kevin, contigo? Me tienes aquí abandonado, abandonado me tienes. ¿Crees que PES 2017 supera la venta de PES 2017? Sí, es de... ¿Crees que PES 17 superará las ventas de PES 2016? Sí, lo creo. Lo más seguro que las ventas de PES 17 suban, seguro. Liga Master que la mejoren porque no le llega el modo carrera. Vale, yo voy a decir lo que yo pienso y lo que creo que va a pasar. Este año se ha centrado en la jugabilidad. El año que viene se van a centrar en modo de juego y online, ¿vale? Y ese año, el año que viene, sí que puede dictar lo que puede ser el futuro de PES. O sea, PES 2018 va a dictar el futuro de la saga de PES. ¿Vale, chicos? Ya tenemos un juego con una jugabilidad muy buena. Mejorarán siempre algo, motor de choque, mejorarán, seguirán mejorando fluidez, gráficamente, algo mejorarán. Pero se van a centrar en un online de cero y se van a centrar en modos de juego y mejorar los que ya hay. Es lo que yo opino, ¿vale?
Si se puede ser por la tarde o el fin de gameplay de FIFA 17, pues cuando salga, en el momento que salga, que sale el día 13, ¿vale? Creo, 13 o 14. Un día antes está aquí, un día antes estaremos aquí subiéndolo. Moreno, vamos, mañana creo. Mañana, cracks. More, nos vemos mañana, cracks. Nos vemos mañana, cracks, con tu directo. La cuenta atrás se hace más corta, muchísimas gracias. Me tienes amargado, Fernando Torres, en la demo siempre me marca. Saludos y cuídate, crack. Un saludo, muchísimas gracias, de verdad. Dicen que si es el último porque hicieron un trato, si llegaba del P17 a muchas ventas, eso quién lo ha dicho, Braspito. Un suscriptor de Braspito que su padre trabaja en Konami, ¿no? Claro que sí. ¿Te acuerdas de mí, no? ¿Te acuerdas mío, More? Sí. Ya tengo mis kits de la selección catalana. Ojo, no soy independentista. Está bien, está bien. Joder. Dani Sánchez es mentira, lo dijo Braspito. Pedro 18 la polla en vinagre. Jajaja. Solo falta la licencia y modo de juego. Concuerdo contigo, More. De vuelta estaba lavando y barriendo mientras mi esposa bebé. Mi esposa bebé viendo el fútbol. Me ve viendo fútbol, quiero pensar qué dices. Vale, venga, va, vámonos. Tenemos que ganar, Tenemos que ganar. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Falta! ¡Árbitro! ¡Arbi! No, no, no puede ser y tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. ¡Falta! ¡Falta, coño, árbitro! Cago en todo. Bueno, venga, va, vamos. ¿Qué pasa? Que con Incan ahora va a tocar mejor que nadie. Os lo prometo que el juego lo han tocado. Os prometo por mi vida que el juego lo han tocado. Tanta gente se quejaba del modo leyenda que el juego lo han tocado. El juego lo han tocado, chicos. Digáis lo que digáis, el juego lo han tocado, chicos. El juego lo han tocado. El juego lo han tocado. El juego lo han tocado. Meta Munir, jaja. Hostia, verdad, calla. Tengo que meter a. Correcto, correcto, correcto. Correcto, correcto, correcto. Correcto. Voy a quitar a Luis Suárez, que está hecho mierda. Voy a meter a Messi de falso 9, ¿vale? Voy a meter a Messi de falso 9. Y voy a meter a Arda Turán. Voy a meter a Arda Turán. Y ya está. Meta Munir ahora, More. Pero ¿va a haber más o es el último? No entiendo. ¡Claro que va a haber más PES! ¡Claro que va a haber más PES! Al menos el 18 y el 19. Date cuenta que tienen contrato con mucha compañía durante 3 años, ¿vale? Son 3 años de contrato lo que tiene con el. Con el Barcelona, con el Dortmund y todos estos equipos. Son 3 años de contrato. Yo lo que sí que creo que va. Que el PES 2018 va a suponer un antes y un después. De la saga, ¿vale? Dependiendo de PES 2018, van a pasar muchas cosas, ¿vale? Se puede ir a la mierda. El Pro puede pasar a ser un Free to Play. No me sale. Bueno, si me habéis entendido. Está muy chunga la demo, sí. International Soccer 2K18. Joder, qué bien suena, maestro en Latan. Ya te digo. Ya te digo. Ojalá. La verdad es que ojalá. Ojalá. No, 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 no. Vale, bien. No, no. No, hombre, no. ¿Ves que los árbitros no pitan a favor de nosotros? Tiene razón, ahora mismo lo estoy viendo. De todas maneras sí que veo la máquina bastante mejor, O sea, tengo que decir que la máquina la veo. Venga ya, tío. Es que a ver quién cojones pasa por la defensa, macho. Un gol va a ser una perla en este juego, en online, Un gol va a ser una perla, macho. Aunque luego también es verdad que la gente, como no lo hagan luego bien, al final trata de la gente del espacio y como trates tú a la defensa. Pero sí que va a ser más complicada, sí que va a ser más complicada. Venga, vamos, lárgate. Pues venga ya, tío. Mora, hace 5 minutos ha subido un PSVS FIFA, ahora vengo. Vale, pues nada, contarme. Yo prefiero que estéis aquí, obviamente, antes que ver el tío ese que se le está dando demasiada publicidad y no deberíamos de seguirlo, obviamente, es mi opinión. Ahí no hay que darle cuerda. ¿Quién es mejor, crack, Willy Gress o Vegeta? Pues no me gusta ninguno de los dos. Yo empecé a seguir a Willy Gress cuando subía Black Ops 2, ¿vale?
Y Vegeta es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Directamente no, no, yo no digo a mí, a mí no me, no, ni no, no, a mí ya no me. Vamos a ver al natural. ¡Qué bien! ¡Qué cabrón! Bueno, pues no voy a meter gol, ¿o qué pasa, hombre? No voy a meter gol, ¿o qué pasa? Venga, va. La coma ahora muerde, ya te digo, tío. Es que la com la veo bastante más complicada que antes, tío. Ahora sí parece leyenda la com. Ahora sí parece leyenda la com, tío. Ahora sí. Y haré un vídeo. Seguramente hago un vídeo sobre esto. Sobre que ya, que creo que han mejorado. Habrán metido algún tipo de mini parche o algo de esto al juego. Haciendo que la com sea más complicada. Porque es que no es normal. ¿Vale? ¿Cómo se notan la rapidez de Neymar en los regates, eh? El único, porque luego se siguen quedando enganchados algunos, ¿eh? Vamos, 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 que tenemos la última. Vamos a mandar a todos arriba, a todos arriba. Piqué arriba, piqué arriba. Piqué. No, hombre, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Antes ocupaba 6,30 y ahora ocupa 7,40. Esto quiere decir que se ha actualizado. Exacto, 6,30, perdón, sí, correcto, correcto, joder. Creo que en este PES tenemos una buena jugabilidad. El P2018 debería centrar la ambientación, retocar su modo de juego y el online, correcto, correcto. Y es lo que creo, y es lo que creo que me consta también, ¿eh? También lo digo. Vale, ya se acabó el juego. Pues nada, chicos. No, ahora mismo no puedo contestar. Alonso Martínez, vale. More, ¿descargarás el 2017 antes de que salga en España? Sí, por supuesto. Igual que hice con PES 2017. Lo teníamos un día y medio antes. Juega con Arda. Muchos piensan que si 2K saca un juego de fútbol va a ser bueno para la NBA. Y eso no es garantía de ejemplo. Está el juego de Basketball 2K que no pudo con MLB The Show, correcto. More, recién llegó el Ivans. Bienvenido. ¿Conoces a Blas Pitu en persona? No, hombre, no. De hecho, él vive en Mallorca y yo vivo aquí en Madrid, no tenemos nada que ver. ¿Quién es el youtuber que más te gusta, crack? Pues sinceramente, hoy en día no sigo a muchos, no sigo a muchos, ¿vale? Es que no sigo a muchos, no tengo tiempo de ver muchos vídeos, chicos. Es la verdad, no tengo mucho tiempo de ver a la gente. No tengo tiempo de ver. Ojalá tuviese más tiempo de ver, pero no lo tengo, no lo tengo, no puedo. No tengo tiempo. Título, ¿quién vende más? Título. ¿Quién vende más? ¿Quién vende más es el mejor? ¡Buh! Vaya lío. Si es que pone título bueno, no está mal ese título, pero bueno. Yo tengo una idea para P2018 en gameplay. Gratificación y decepción al ganar 3 partidos seguidos. Gana gratificación. Es que deberían de poner algo de eso, tío. Algo de eso ganaría muchísimo y a la gente eso le llena y le gusta, tío. ¿Cómo estás en tu Instagram, crack? Ultra Plus More. Ultra Plus More igual. Aquí está arriba. Por aquí creo. Más o menos, ¿vale? Creo que está por aquí. Twitter Ultra Plus More, Facebook Ultra Plus More, Instagram Ultra Plus More. 3-0, apretamos cierto botón y el público empieza. Ole, ole, ya te digo, ¿eh? Mi pariente me está esperando, More. Creo que dormiré en el sofá, tío. Estoy enganchado al directo, maestro Latam, pues muchísimas gracias, joder, madre mía. More, la con copia tu forma de jugar. Por eso al final del partido te muestra por dónde atacaste y dónde recuperaste los balones. Oski es un crack y manza, por supuesto. ¿No ves el canal de cracks? Sí, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo físico. Por ejemplo, Oski hace muchísimos directos. Y yo no puedo estar ahí en los directos. Luego, cuando tengo poco tiempo, es verdad que también me gusta jugar a la consola con mis amigos. Entonces, entre eso y tal. More, te sigo en Twitter. Siempre doy retweet a todo, lo sé. Julián Pérez López Pérez. Muchísimas gracias, de verdad, chicos. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Lo siento, de verdad. Haré más. Yo creo que en el último PES superarán a FIFA en todo y en modo de juego. Ojalá. Está muy por delante FIFA de todas maneras en modo de juego. Tiene muchísimos, ¿eh? Tanto online como offline. Entonces, ojo, ¿eh? Mucho se tiene que aplicar el cuento PES. ¿Que van a mejorarlos? Sí, lo creo. Pero veremos a ver si es mejor o peor. Bueno, chicos. De verdad, vamos a dejarlo aquí. Un placer, como siempre, de verdad. Tengo un poquito de prisa, ¿vale? He empezado media hora más tarde el directo. Entonces, simplemente despedirme, daros las gracias a todos. Como siempre, voy a coger mi micrófono, que siempre me gusta coger el micrófono, chicos. Hola, volví. Ir dejando a la gente que quiere que salude, yo siempre subo para arriba, a la gente que no ha estado y demás, si luego lo quiere volver a ver resubido.
Y para los que estáis, si queréis un saludito, dejármelo ahora todos en el, ahora, aquí en los comentarios, para irlo poniendo, ¿vale? He notado que juegas con autofinta activada. ¿Se te hace más cómodo? Autofinta. Bueno, a veces lo quito y a veces lo pongo, simplemente. ¿Qué dijo Nan? Pues no me apetece ya ver esto. Menos la demo. Pues está en todo tu derecho, Kevin. Ahí me jode, porque eras un clásico aquí en el canal. Y hace mucho que no te veo, pero pues no me apetece ya ver esto, menos la demo. No sé si soy, no sé, si algo he dicho o algo tal que lo mismo te haya molestado, o algún vídeo que te haya molestado o algo. No lo sé, me gustaría que me lo dijeses, sobre todo también por Twitter, ¿vale? Porque me voy ya y me gustaría que esto me lo comentases por Twitter, Kevin. Porfa, porfa, crack, no sé qué has dicho, Enzo. Sígueme, porfa, estoy como Enzo 4. Sígueme tú, ¿vale? Y al seguirme tú, yo te sigo a ti, ¿vale? No hay problema, ya sabéis que me podéis seguir por Twitter, Instagram, Facebook. Seguirme, suscribiros aquí al canal para no perderos ningún vídeo mío, chicos. En el cual todos los directos son así. Me voy porque me lo mandan. No, y porque tengo que hacer unas cosillas. Mándame un saludo, vale, venga, vamos a empezar por arriba con la rondita de saludos. Por aquí la gente que ha estado: Stilet, Robertico Santana, Simol Bernal, Vídeos Pirata, Maestro Latan, Riquelme 85 Gol Discrepo, Rubén Salazar, Enzo Paredes, Mati Vanegas, The Water Minecraft Pes, Fabio Crack, Enzo Paredes, Alessi Gamer, Simol Bernal, Leonardo Moncada, Julián Pérez, Fede Gutiérrez, por ahí más, Said Guerrero, NVA Ibiza, Fergis Gamer, Rubén Salazar Almansa, estaré repitiendo, Daniel Tornero Villa, Robertico, y venga, aquí todos los que estáis por aquí, aquí últimos, chicos. Vuelve pronto, te extrañaré, Oscar Garay, muchísimas gracias, de verdad. Sois enormes todos, adiós. Alessi Gamer, Enzo Paredes, Maestro en Latan, Chico 1991, David Pérez, Mazapés, sabes que te quiero y te adoro. Eduardo Herbás, Vídeos Pirata, Dani Sánchez, Fede Gutiérrez, Secarden, hola y adiós, que ya nos vamos. Un saludo enorme a todos, chicos. Y como siempre, un auténtico placer hacer estos directos, pasarlo también, hablar con vosotros, que es de lo que se trata, de que vosotros os divirtáis, de que yo me divierta, de que estemos entretenidos y no que estéis hablando sin que nadie os responda. Eso es lo primordial, chicos, al menos en mi canal. Así que, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo, barra directo. Un saludo. ¡Chao, amigos!